Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard. Pues nada, yo soy Pamela Palenciano, tengo 33 años, nací en Andújar, en Jaén. Viví 4 años en Málaga cuando estudié comunicación audiovisual, después me vine a Madrid 5 años, estudié doblaje, puse copas, hice cuentacuentos, hice un montón de cosas como hace todo el mundo después de la carrera hasta que encuentra su sitio, ¿verdad? Y empecé con el proyecto No solo ven los golpes, ya había empezado en Málaga con una exposición de fotos, de ahí lo convertí en taller de prevención de violencia de género en ese momento, y hoy es un monólogo contra la violencia machista, o sea, ha evolucionado en cuanto al discurso, que el nombre es el mismo, No solo ven los golpes, que fue la primera frase que me dijo mi primera psicóloga cuando yo no quería reconocer que había sufrido violencia con mi primer novio. Y de Madrid salté a El Salvador y he vivido 8 años en Centroamérica y ahora hemos regresado, aparte de la gira que vamos a hacer. Pues lamentablemente en mi país de acogida, que es El Salvador, ha habido mucha violencia y mucha violencia este año con el tema de pandillas, maras, narcotráfico, y estamos muy inseguros, por eso hemos decidido venir un tiempo a vivir aquí, a España. Que mi infancia tenga como mucho mal recuerdo de una violencia tan que me haya atravesado tanto. Sufrí el bullying que todas y todos sufrimos, que es que siempre por tener algo distinto pues los niños y las niñas te machacan la vida y tal. Pero siento que, bueno, soy hija de unos padres muy jóvenes, de unos padres de los 80, soy del 82, me tuvieron con 17 años. Entonces mi historia empieza para mí, yo marco mucho a los 12, porque a los 12 me enamoré por primera vez. Me enamoré de un tío de 14 años, era un niño como yo. Nos conocimos en el parque, él bailaba breakdance y empezamos a salir. Mis padres no me prohibieron estar con él porque como a ellos les habían prohibido estar juntos, y a ellos además al prohibir estar juntos no le dieron información y por eso se embarazaron tan jóvenes, ¿verdad? Por eso ellos como que me daban como la pauta y la libertad de que yo hiciera lo que quisiera, que era estar con mi novio. Pero poco a poco él me fue, sin darme yo cuenta, ¿verdad? Porque yo, no porque fuera mi primer novio ni porque fuera, una niña de 12 años, sino que ya fui viendo en las construcciones del amor romántico, en las películas, los cuentos y todo, de que realmente sí en el amor había que ceder, aunque fuera un poquito. Entonces, como él a mí no me gritaba al principio, él me sugería las cosas, era... Yo creo que con tu amiga no deberías de salir porque creo que tus amigas te tienen envidia, pero es desde la sugerencia, no desde la imposición, porque si a ti a las 2 primeras semanas alguien te impone algo, no te gusta. Y si estás con todas las cosquillas en el estómago, con todas esas primeras hormonas tan especiales de las primeras veces de la relación, no te dan ganas de que alguien te diga las cosas gritándote, ¿no? Entonces fueron sugerencias, que no bailara breakdance delante de otros tíos porque yo era muy guapa y me miraba, entonces me sentía halagada, yo no me sentía maltratada, me sentía halagada. De soy tan guapa, soy tan bonita, que él me está cuidando. Me cuida de que otros tíos me miren, me cuida de que mis amigas me digan, me traten mal,